nosotros listos con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes. Licey Águilas en este sábado 25 de noviembre 2023, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ya vieron ustedes ahí las invitadas a tirar la primera bola. El primer picheo de Ortiz, aquí viene para la goma, bola alta. Sergio Alcántara en el círculo de espera. Ochoa, nombre que construye flying zone foul. El tercera base, el catcher mete el guante y captura frente al dogado de los Tigres. Jairo Muñoz en la antesalista, es el primer out. Utilizando un poco más sus lanzamientos secundarios frente a los dos primeros bateadores. Strike tirándole, un swing dubitativo, se va ponchado Alcántara, es el segundo out. Enfrentando al out más difícil de la liga hasta ahora, solo hay que ver ese porcentaje de envasarse de Mel Rojas de 468. Batazo a la izquierda del segunda base, la bola se va de hit. Estaba jugando un poquito cargado hacia su guante, allá Starling Castro, ahí está en primera con el primer hit del juego Mel Rojas. No puede poner... Parece que se dio un tirón en la corva, aparentemente. Parece ser un músculo alado. Starling Castro va a tener que salir de juego. Estamos hablando de uno de los mejores bateadores del torneo. Bola abierta, se le escapa al catcher. Va a llegar cómodo a segunda Mel Rojas. Un hombre en primera, dos outs, batea Jorge Alfaro, el designado. Es el cuarto bate de los Tigres. En segunda Mel Rojas, dos outs. Proletazo, se tira de cabeza, atrapa bien. Tiró a primera, llegó tarde. Gran parada del torpedero Morel. Debió guardarse la pelota Morel. Par de hits consecutivos y un wild pitch. Roletazo por el medio del terreno. Ahora no pudo, es un hit y viene aquí la primera carrera del juego. Ya están adelante los Tigres. Bueno, tres rodados bien colocados después de dos outs ponen a los Tigres delante aquí temprano en el partido. Bola rápida en la esquina de afuera. Andújar no trató de alar. Se fue muy bien por el centro y en esta oportunidad Morel no pudo mantenerla en el cuadro interior, además de que el corredor estaba en la antesala. Así que 1-0 el partido, 1-0, las Águilas no han bateado. Yadiel Hernández está en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Duro por tercera, la bola pasó por debajo del guante, le apagaron la luz al tercera base Lugo. La corta va para segunda, Jairo de cabeza, quieto en segunda. Una brasa lo que sacó de frente al tercera base, este le dio el lado. Y ya ustedes vieron el resultado. Esperando turno el Eury Montero, el primera base y cuarto bate. Información de Ochoa, nombre que construye. Roletazo a la izquierda, el segunda base, lo maneja bien, viene el disparo a la goma, el tiro es abierto, llegó seis. Llegó de piconazo el disparo y abierto hacia la derecha. Se empata el juego a una carrera, vamos a ver porque el catcher de los Tigres está pidiendo revisión, está mirando hacia la cueva. Aparentemente no habrá revisión. 1-1 el partido, queda en primera Torres, basado en jugada de selección. Dos bolas, dos strikes, un out. En primera corre Ramón Torres. Torres que ha estado limitado en la acción en los últimos días. Arrancó el corredor, strike tirando, le va el disparo. Out en segunda. Séptimo mandamiento, Torres, no robarás. De varios años para acá, Kevin, como que no es muy usual ver unos torpederos extranjeros en esta liga. Y te voy a decir algo. Abanica, se le escapa la bola al catcher y va a llegar safe a primera Fitzgerald. Picheo enterrado de Luis Ortiz. El derecho, Luis Leandro Ortiz. Arrancó el corredor, batazo de frente al short. El disparo es a primera. Come la carta del 6 al 3 y queda en segunda Fitzgerald y dos outs. El picheo de Ortiz, batazo a la izquierda del segunda base, se tira Torres, se para y se guarda la pelota. Infield hit para Bonifacio, hay hombres en las esquinas. Se fue el corredor, strike tirándole al tercero, le tiró el quebrado. Lo poncha por segunda vez, terminó la entrada. Tiene 4 jonrones, 11 empujadas, palca. Batazo por segunda, bote cómodo para Sergio Alcántara. Comida la carta, 4-3, hay una... Comenzado lento también, 3-2, hay una... Tiene un jonrón con 3 producidas.
La brasa que se va lejita al jardín central, golpeó el pitching box. Esa llevaba, mis amigos. En los últimos cuatro partidos. Batazo por tercera, pintado para dos, uno en segunda, dos en primera. Happy hour. 5-4-3 terminó el inning. Conectó hit al centro, anotó carrera en el primero Rojas. Está de tercero hoy jugando en el jardín derecho. A la zurda contra el veterano Simón. Jorge Alfaro en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Batazo de línea entre Ray Center. La bola está en lo profundo contra la cerca. Va a ser por lo menos un doble y allá ancla de pie con su segundo hit del juego, Mel Rojas. Bueno, sigue esa producción consistente de Mel Rojas Jr., que con estos dos hits de hoy acerca su porcentaje de envasarse a 500. Bola rápida de Simón, ligeramente elevada, y la metió entre dos. Aquí Rojas, que está en segunda sin out en esta tercera entrada de los Tigres. El equipo de los Tigres sigue acercándose al primer lugar. Importante victoria ayer. Batazo por segunda. Se le va la bola hacia atrás a Torres y llega safe a primera y llegó hasta tercera. Mel Rojas. Una de esas jugadas que usted piensa que hay que hacerla, pero aquí quizás se confió mucho Torres. Short y segunda se colocan para doble matanza. Batazo por el short, pintado para dos. Uno por segunda, dos por primera y anota Mel Rojas. Se van arriba los Tigres 2-1. Julio Rodríguez al bate, línea bajita al central. Y sigue muy bien ese bate del catcher de las Águilas, Julio Rodríguez. Pincheo de Bonilla, aquí viene. Línea bajita sobre la cabeza del short. Gran esfuerzo de Fitzgerald. Viene de 2-2 Muñoz. En 74 turnos oficiales con 17 bases por bolas. Línea bajita al center field. Va a anotar desde segunda. La carrera del empate va para tercera. Muñoz y llegó también. Una brasa a la izquierda del guardabosque central de Yadiel Hernández. Andrés, la leña está aquí. Vamos a ver, ahí está el catcher Camargo mirando hacia la cueva, organizando su defensa. Buen turno de Torres, cayó por debajo, pero ha dejado pasar un par de lanzamientos fuera de la zona, uno bajo y adentro y ese último muy alto. El picheo de 3-2. Lo bailó con swing. Pochado Torres, out importantísimo de Bonilla. Una bola sin strike detrás, Daniel Palca. Patazo a la derecha de short, se arroja la bola hacia atrás, no pudo dominar la nota una. Se van arriba las Águilas, le marchó con el guante de revés. Vichera no pudo atrapar el batazo. Todo listo ya, primera y segunda sin out para las Águilas en esta conclusión del cuarto. Turno importante para Christopher Morel, falló del 5 al 3 en el tercero. Bola bajita, se le escapa al catcher y no tira. Avanzan los corredores, la pelota regresó rápido hacia él, pero ya no había tiempo. Siete imparables ahora el equipo de la casa. Lo bailó con swing. Buena localización de ese picheo. Después de tres bolas sin strike, ponchado Morel, primer out. Como cambia el rumbo de las cosas. Así es. Patazo lento por el show, viene para la goma, viene el tiro, se barre de cabeza, out en la goma. Atacó Fitzgerald y tiró rápido al home plate, un buen disparo, pero lo están viendo en la cueva de las Águilas. Se desprendió rápido de la pelota. La verdad que fue cerrada. Se ve cerrada, se ve cerrada. Un out grande. Vamos a ver, viene la decisión aquí y se quedó out. Colocando a sus hombres. 2-2, dos outs. Batazo peligroso, viene hacia adelante el center fielder. Vamos a ver, aparentemente la bola picó, lo cantó out. Así es que una gran jugada. Qué clase de atrapada de Bonifacio. Le evita aquí por lo menos una carrera. Cementos y bajo. Hit el batazo. Así es que hit el batazo y anota la cuarta para las Águilas. Lleva de 3-3 Jairo Muñoz, carrera empujada. Bagel ha estado excelente hasta ahora. Para el conjunto azul tiene 13 relevos. 3-1 el conteo para Alcántara. Mel Rojas detrás, esperando turno. Información de Ochoa, nombre que construye.
bajo el picheo, cuarto malo. Uy. Adentro pierde la bola el catcher. Por poco golpea Rojas y hasta segunda Alcántara. Dos bolas, dos strikes, no hay out en segunda. Sergio Alcántara. Batazo por segunda a la izquierda. Se tira, atrapa el disparo a primera. Out en la inicial. ¡Qué gran jugada! Jugada mágica de Jairo Muñoz. Una victoria sin derrotas, 3.60 en 5 entradas, ha permitido 2 carreras limpias. Viene aquí con el compromiso de enfrentarse a Jorge Alfaro y Miguel Andújar con un corredor en tercera y una. Buena parada del primera base, aguanta el corredor, pisa o sin asistencia. Jugando un poquito adentro el Eury Montero, por ahí mismo de frente salió el batazo de Alfaro. Sábado 25 de noviembre de 2023, 3 y 2 para Andújar. Batazo de 33, short de hit. Ganó la batalla y aquí viene la número 3 para los Tigres. 4-3 ahora, todavía gana las Águilas. Le encuentran en otra posición, ha jugado en la intermedia y en la inicial. Se va el corredor adentro, cuarta mala. Así es, deberá hacerlo próximamente. Y ya vi por aquí en el estadio hoy a Geraldo Perdomo de las Águilas. Sí, estaba temprano por ahí. Línea sobre la cabeza de short de hit. Va a anotar desde segunda la carrera del empate, va para tercero el hombre de primera y llegó. La brasa de Lugo, empate el juego a 4 carreras. Por segunda, bote cómodo para Alcántara, suavecito a primera del 4-3, hay 2 outs. Ambos de ESPN. Batazo por segunda, se mueve a la derecha, Alcántara lo retira del 4-3, terminó el inning. Las votaciones para que el público escoja a su equipo todos estrellas de la República Dominicana. Sí, hay que para votar. La tarde de leyenda. Lo bailó con swing. Conchado Bonifacio, hay 2 outs. Es un ando adelantado el antesalista Christopher Morel para Sergio Alcántara. Línea de hit por la raya de primera, va a ser extra base. Allá recogiendo Encarnación, doble de pie para Alcántara, su primer hit del juego. 3 y 2, vamos a ver qué le tira aquí el derecho Gómez al peligrosísimo Mel Rojas Jr. Alto el picheo, cuarto malo. Se envasa por tercera vez en el partido y Gómez tiene que fajarse ahora con Jorge Alfaro, con 2 hombres en circulación y 2 outs. Enfrenta aquí a Leury Gómez con 2 hombres a bordo y 2 outs. Bola alta. Una bola, sin strike, 2 outs. El país de los apodos abanica. Aquí como que le pusieron un sobrenombre a Alfaro, de que Aquaman. Aquaman, así es la sí, cosa. Así es. Una y uno, cuenta liberada para Jorge Alfaro. Detrás Miguel Andújar, información de Ochoa, el nombre que construye. Bueno, batazo largo por el right field. Va atrás el right field de la bola, atrás. Choca contra la cerca. Anotó una, viene también el de primera. Va para tercera, va el disparo. Safe en tercera. Bueno, out. Se salió. Se salió de la almohadilla y lo pusieron out. Pero se va al frente el equipo de los Tigres. Andrés, la leña está aquí. 6 carreras por 4 y vamos a ver, porque los árbitros están como esperando alguna reacción de la Cueva Azul por el asunto del batazo, sería. ¿No? Están esperando, pero ahí lo que se está es celebrando la ventaja en el partido. Vamos a ver, porque fue un batazo que en principio parecía que se iba, chocó. ¿La van a revisar? Sí, van a revisar porque la Cueva Azul podría alegar de que la pelota es home run. Creo que es la jugada en tercera. Un recorrido para el público. Strike, se lo canta en el tercero. Se lo tomó solito Rodríguez, ponchado para el primer out. Multiplica cada momento del juego con Claro. En Claro, estamos para ti. Buen trabajo de Camargo ahí. Framing con ese lanzamiento que parecía un poco bajo. Rodríguez está incómodo y eso tiene que ver más con el primer strike. El
segundo en realidad, pero el que le cantaron anterior a ese último lo expulsó. Una bola, dos strikes, dos outs, dos hombres en circulación para las Águilas. Strike cantado el tercero, frisaron a Torres y terminó la entrada. Viene el cerrador de los Tigres, Jairo Asensio, a trabajar en esta última entrada. Tiene una victoria sin derrotas, 7 salvamentos y 2.08 de promedio de carreras limpias. Jairo en el home plate y aquí está Santana Martínez. Jairo Muñoz al bate, strike cantado, abrió con la recta por la esquina de afuera el veteranísimo Jairo Asensio. Piconazo por el short. Combinación 63, se produce el primer out. Líder de por vida en salvados de la liga y está líder de este torneo con 7 salvamentos. Parte baja del noveno. Bola alta, primera mala. Asensio permitió 2 carreras en su primera presentación de la temporada. De ahí en adelante ha lanzado, ha conseguido ceros o no ha permitido carreras limpias en 11 de las últimas 2. Batazo por el short, estaba bien colocado a primera, out. Combinación 63 por donde estaba jugando Michael De León. Por ahí mismo el batazo de Hernández, hay 2 outs. Una y una el conteo. Fly altísimo, aquí se va a acabar el juego. Ya la pidió Michael De León. Victoria para los Tigres, 6-4 frente a las Águilas. Ganaron los Tigres. 6-4 le ganan a las Águilas Cibaeñas aquí en el Estadio Cibao. En breve regresamos con los comentarios finales de la cadena de las Águilas por televisión. Bengaleses.com.